Cristo. No confío en ti. Tal vez él, pero yo no. ¿Cómo no va? La confianza de mi amigo no importa, Spartan Locke. Es la mía la que te tienes que ganar. Dijo. Eres un cazador, ¿no? Buscas cosas. No es mi cargo oficial, pero se le parece bastante. ¿Y ahora cazas a otros Spartan? No estoy cazando a un Spartan cualquiera, sino al Spartan. Buscas a... 117. No me han revelado la identidad de mi presa. Por eso yo te diré quién es. Hablamos de confianza, ¿no? ¿Puedo hacerte una pregunta? Los suyos lo llamaban demonio. ¿Era un insulto o un cumplido? Un insulto, por supuesto. Pero ligeramente respetuoso. Fue mi enemigo. En un tiempo, fue mi aliado y amigo. Esta relación se basa en hechos un poco complicados. Solo había una nave. ¿Una? ¿Estás seguro? Sí, la llamaban The Pillar of Autumn. ¿Por qué no fue destruida junto con el resto de la flota? Huyó cuando arrasamos su planeta. Pero la seguí con todas las naves a mi mando. ¿La primera vez que viste Halo, te quedaste cegado por su magnificencia? ¿Cegado? ¿Paralizado? ¿Estupefacto? ¡No! Y aún así, los humanos pudieron eludir tus naves, aterrizar en el Anillo Sagrado y profanarlo con sus sucias pisadas. Nobles jerarcas, estoy seguro de que comprenderán que cuando el parásito atacó... ¡Debe haber orden en el concilio! Hiciste bien en centrarte en los Flood, pero este Demon, este jefe maestro... Para cuando descubrí lo que pretendía el Demon, era demasiado tarde. Noble profeta de la verdad, esto ya ha durado demasiado. Tenemos que dar ejemplo con este chapucero. El concilio así lo exige. Eres uno de nuestros instrumentos más preciados. Durante mucho tiempo has dirigido tu flota con honor y distinción, pero tu incapacidad para proteger Halo ha sido un gravísimo error. Más aún, ha sido una herejía. Continuaré mi campaña contra los humanos. No, no lo harás. Pronto comenzará el gran viaje. Pero cuando comience, el peso de tu herejía será un lastre para tus pies. Y te quedarás atrás. El blindaje estaba por fallar. Hay viscosidad en la capa de gel. Sistema óptico, frito. Y ni hablar de la fuente de alimentación. ¿Sabes lo que vale este equipo, hijo? Díselo al Covenant. Me dijiste que no habría cámaras. Y usted dijo que iría bien vestido. El pueblo necesita héroes, jefe, que les den esperanza. Así que sonría, ¿quiere? Mientras nos quedan razones para sonreír.
atraído a toda una multitud. Si vinieron a oírme suplicar, van a quedar decepcionados. ¿Estás seguro? Caballeros, qué fortuna tenerlos de vuelta. Cortana, adelante. Otro contacto, señor, cerca de Io. Enviamos ondas para recabar datos. Lo siento, pero vamos a tener que darnos prisa. ¡Qué guapos! Gracias. Sargento Mayor, la Cruz Colonial se concede por actos de valentía y dedicación sin precedentes. Para un soldado del Mando Espacial de las Naciones Unidas... No puede haber una herejía mayor. Hagamos de él un ejemplo para los que no respeten el Covenant. Comandante Miranda Keys, las acciones de su padre fueron acordes a las más honorables tradiciones del servicio militar. Su valentía ante una situación desesperada dice mucho de su persona y del UNSC. La Armada perdió a uno de sus mejores hombres. Espacio junto a nuestro grupo de combate. A ver. 15 naves de línea del Covenant están paradas justo fuera de la zona de fuego. Aquí el almirante Harter. Vamos a enfrentarnos al enemigo. Negativo, almirante. Forme un perímetro defensivo en torno al grupo. Comandante, vaya a su nave y únase a la flota. Sí, señor. Tienes el cañón MAC, Cortana. En cuanto estén a distancia, abre fuego. Con gusto. Hay algo que no encaja. La flota que destruyó Rich era 50 veces más grande. Señor, más contactos. Naves de abordaje por montones. Pretenden inutilizar nuestros cañones MAC para que sus naves de línea tengan vía libre a la Tierra. Jefe maestro, defienda la estación. Sí, señor. Necesito un arma. Por aquí. Dentro de tu cabeza, ya. ¿Cuánto tiempo quedaba? Es mejor que no lo sepas. Cairo, aquí Numberclad. El transporte se quedó sin escudos. Estoy en posición y lista para un ataque inmediato. Negativo, comandante. Contra una nave de ese tamaño, no. Usted sola, no. Señor, permiso para dejar la estación. ¿Para qué quiere salir, jefe maestro? Para regresarle su bomba al Covenant. Permiso concedido. Sé lo que estás pensando, y es una locura. Pues, quédate aquí. Por desgracia para los dos, me gustan las locuras. Solo una pregunta. ¿Y si no lo consigues? Lo conseguiré. Thank you.
ladrillo. Voló bien. Jefe, entre. Prepárese. Seguiremos a través de la superficie. El mensaje repite lo mismo. Pesar, pesar, pesar. Pegajoso. ¿Alguna idea de lo que significa? Querida humanidad, es un pesar ser unos bastardos alienígenas. Es un pesar venir a la Tierra. Y sobre todo, es un pesar que nos acaben de reventar nuestra flota de porquería. Pesar es un nombre, sargento. El nombre de uno de los líderes religiosos del Covenant, un profeta. Está en ese transporte y pide ayuda. Pronto, sección Kilo 2-3 está que arde. Recomendamos anular la misión. Recibido. Usted dice, sargento. Vamos allá. Marines, prepárense. Dale, maestro. Suba ese transporte y capture al profeta del pesar. Este es el único sitio de la Tierra en el que el Covenant decidió aterrizar. Ese profeta nos dirá la razón. ¡Epa! Atravesó como si nada. Cohetes, calibre 50, ni un rasguño. ¿Dónde está el resto de su sección? Cayó, sargento. ¿Y si no salimos de aquí? Nosotros también lo haremos, señor. ¿Marín, le han dado? No, señor. Entonces escuche. Cuando me uní al cuerpo, no teníamos estos pedazos de tanque. Teníamos palos, dos palos y una piedra por sección. Y teníamos que compartir la piedra. ¡Alégrese, hijo! ¡Es un marín con suerte! ¿Qué hay del Scarab? Ya lo hemos hecho en las simulaciones. Son duros, pero no invencibles. Quédense con el jefe maestro. Él sabrá qué hacer. Sí, señor, sargento. Gracias por el tanque. Él nunca me regala nada. Oh, yo sé lo que le gusta a las mujeres. Recojan al jefe y vuelvan a Lynn Amberclad. Entendido. Estado. Señor, el profeta está huyendo. Pido permiso para entrar en combate. Negativo, comandante. Los pesados para que me intercepten. La ruptura del desespacio junto a la proa del objetivo. Va a saltar dentro de la ciudad. No hay tiempo, señor. Luz verde. Luz verde para entrar en combate. Rápido, tenemos que acercarnos. Señora, sin resolución del destino. No vamos a perder esa nave. ¿Dónde tenemos que llevar a esta basura? Cualquier celda es buena. ¿Por qué no lo tiramos con esos? ¿Les vendría bien la carne? ¿Ellos? ¿Y nosotros qué? Mi estómago gruñe y su carne está chamuscada justo como me gusta. ¡Silencio! Parecen Grunts recién destetados. Su sitio no está en los calabozos. Los jerarcas han pensado en algo especial.
jóvenes profetas de la verdad y de la piedad. He traído al incompetente. Puedes irte, Tartarus. Pero, pensé... Llévate a tus brutes. Suelten al prisionero. El concilio ha decidido que se te cuelgue por las entrañas y que tu cuerpo se exponga por la ciudad. Pero a fin de cuentas, los términos de tu ejecución dependen de mí. Ya estoy muerto. Cierto. ¿Sabes dónde estamos? En el mausoleo del Inquisidor. Así es. Aquí descansa la vanguardia del gran viaje. Cada Inquisidor, del primero al último, cada uno de ellos creado y destruido en tiempos de extraordinaria crisis. La sumisión de los Hunters, la rebelión Grant. Si no hubiera sido por los Inquisidores, hace mucho que el Covenant se habría disuelto. Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. La destrucción de Halo fue tu error y cargas con esa culpa justamente. Pero el concilio se excedió en celo. Nosotros sabemos que no eres un hereje. Esta es la auténtica faz de la herejía. Alguien que pretende socavar nuestra fe e incitar a la rebelión contra el sumo concilio. Nuestros profetas mienten. Hermanos, abran los ojos. Usarán la fe de nuestros ancestros para traernos la ruina. El gran viaje es... Hay que silenciar a este hereje y a aquellos que lo siguen. Sus calumnias ofenden a todos los que siguen la senda. ¿Y de qué puedo servir? Ya no puedo comandar naves, ni dirigir tropas. No tal y como eres ahora, no. Pero conviértete en el Inquisidor. Y tendrás nuestras bendiciones para actuar contra la herejía. ¿Qué hay del concilio? Las tareas que tendrás que realizar como inquisidor son peligrosas, suicidas. Morirás como han muerto todos los inquisidores que te precedieron. El concilio tendrá el cadáver que desea. ¿Qué es lo que quieren que su inquisidor haga? Cuando nos unimos al Covenant hicimos un juramento. Según nuestra posición, todos sin excepción. Por la sangre de nuestros padres, por la sangre de nuestros hijos, juramos mantener el pacto del Covenant. Hasta nuestro último aliento. Aquellos que rompan este juramento serán herejes y no merecerán lástima ni misericordia. Incluso en estos instantes usan las creaciones de los señores para difundir sus mentiras. ¡Los aplastaremos! Y seguiremos nuestro camino hacia la gloriosa salvación. Le sienta bien esta coraza, aunque no puede ocultar la señal. Nada podría hacerlo. Es el Inquisidor, el instrumento de la voluntad de los profetas. Pero estos son mis elites. Sus vidas me conciernen a mí. La suya no. Pues ya somos dos. Señor, no hay duda. La tormenta descargará en la instalación. Cuando llegue hará mucho que nos habremos ido. ¿Qué pasa? Ese hedor lo he olido antes. Esto me protegerá de la tormenta, pero ustedes se han consumido. Inquisidor, ¿dónde está?
Ese apestoso cebo Garaflot se ha encerrado bien. ¡No podemos pasar! Entonces lo obligaremos a salir. ¿Cómo? El cable. Voy a cortarlo. Que todo el mundo vuelva a las naves. Inquisidor, prefiero morir por sus manos que permitir que los profetas me lleven a la matanza. ¿Quién le enseñó estas mentiras? El oráculo. Hola, soy 343 Guilty Spark. Soy el monitor de la instalación 04. Pregunte al oráculo acerca de Halo. Pregúntele cómo nos sacrificarían en vano. ¿Más preguntas? ¡Estupendo! Estaré encantado de asistirle. Los elites están ciegos, Inquisidor. Pero yo haré que recuperen la vista. Una pena, su edificación resultaba de lo más entretenida. No tuvo elección, sagrado oráculo. Este hereje ponía en peligro el gran viaje. ¿Oráculo? ¿Gran viaje? ¿Por qué los entrometidos siguen usando términos tan poco adecuados? Eso es el oráculo. Así es. Venga, nos vamos de este sistema. A la deriva. El sistema está frito. Tendré que reiniciarlo. Hágalo y descubran dónde estamos. Perdón por el susto, sargento. ¿Sigue entero? Estoy bien. ¿Jefe? Estamos bien. Señora, hay un objeto. Está entrando en nuestro campo visual. Cortana, ¿qué es lo que estamos viendo? Eso es otro halo. ¿Qué? Así que esto es lo que descubrió mi padre. Creía que Halo era una especie de superarma. Lo es. Si se activa, este anillo provocaría destrucción a escala galáctica. Quiero toda la información que tengamos del primer Halo. Planos, topografía, lo que sea. No me importa si es información clasificada o no. Sí, señora. ¿Dónde está nuestro blanco? La nave enemiga se ha detenido sobre el anillo, señora. Vamos a pasar justo por encima. Perfecto. Dado lo que sabemos del anillo, es todavía más importante capturar al profeta del pesar. Descubrí por qué vino a la Tierra. ¿Por qué vino aquí? Jefe, tome la primera sección. Descenso brusco. Aseguren una zona de aterrizaje. Sargento, prepare dos salidas de Pelicans y sígalos. A la orden, señora. Mientras no pueda moverme ni luchar, pasaré desapercibida. En cuanto salgan de la nave, van por su cuenta. Comprendido. Sobre el objetivo en 5. Agárrate bien. Yeah.
cuidado con la sacudida. ¿Hacer aún más ruido? Supongo que sí. Espera, vuelve. Eso me pareció que decía. El profeta del pesar planea activar Halo. ¿Estás segura? Encenderé este sagrado anillo, liberaré su fuego purificador y abriré con sus llamas una senda hacia el divino más allá. A grosso modo. Comandante, tenemos un problema. Esto he oído. Pero por lo que entiendo, el profeta necesitará un objeto. El índice, para activar el anillo. He localizado una biblioteca similar a la que encontró en el primer halo. Si los anillos son similares, el índice debería estar allí. Seguro que el Covenant está pensando lo mismo. Pues mejor lleguemos antes que ellos, sargento. Saque a sus hombres y nos vemos en la biblioteca. Sí, señora. Yo me encargaré del índice, jefe. Usted acabe con el profeta. Nos ha dado toda la información que necesitamos. Es la flota del Covenant más grande que jamás he visto. La más grande que nadie ha visto. Entra al templo y mata a Pesar antes de que nos detenga. Ha muerto un jerarca, comandante. Teníamos al asesino. Si no hubiera hecho que se retiraran los Phantoms. ¿Estás discutiendo mi decisión? No, sagrado. Solo expresaba mi inquietud de que los Roots... Cambiar la asignación de la guardia fue un paso importante, pero los recientes eventos dejan muy claro que los Elites ya no garantizan nuestra seguridad. Transmitiré su decisión al Concilio. Política, qué agotadora. Inquisidor, ¿sabías que los Elites han amenazado con renunciar? ¿Abandonar el Sumo Concilio? ¿Todo por este cambio de función? Siempre hemos sido sus protectores. Son tiempos difíciles para todos nosotros. Aunque la aniquilación de los humanos nos produjera gran satisfacción, la pérdida de uno de los anillos sagrados llenó de congoja nuestros corazones. Haciendo a un lado la pena, renovamos nuestra fe en la profecía de que se encontrarían otros anillos. Y así, nuestra fe ha sido recompensada. ¡Halo! Su aliento divino se propagará por las estrellas, llevando a aquellos que sean dignos a la senda de la salvación. ¿Pero cómo iniciar el proceso? Durante eones hemos buscado aquel que pudiera desentrañar los secretos de los anillos. Un oráculo. Y con tu ayuda lo hemos encontrado. Con la humildad adecuada hemos formulado nuestras preguntas al oráculo, y con gracia y claridad
nos ha mostrado la clave. Viajarás a la superficie del anillo y recuperarás este ícono sagrado. Con él, podremos cumplir nuestra promesa. ¡Salvación para todos! E iniciar el gran viaje. Cuando el escudo haya caído, iremos directo a la biblioteca. No quiero hacer esperar a los jerarcas. El humano que mató al profeta del pesar. ¿Quién era? ¿Quién crees? ¿El Demon está aquí? ¿Por qué? Buscas ajustar cuentas. Recuperar el icono es lo único que me importa. Claro. Dentro de esta zona hay un ícono sagrado que es fundamental para el gran viaje. Debo encontrarlo. Nos abriremos paso hasta el corazón de esta placa. Recuperaremos el ícono y quemaremos a cualquier flot que se interponga en nuestro camino. No se puede andar con tonterías con el parásito. Espero que sepa lo que hace. Humanos, seguro que quieren el ícono. Inquisidor, siga. Yo me encargaré de estas bestias. Su padre tampoco me pidió ayuda nunca. El índice está a salvo. Mackenzie, Pérez, ¿cómo va nuestra salida? Marines, ¿me reciben? Tenemos problemas. ¿Qué tal te va? ¡Sargento! ¡Quédese en el suelo! ¡Johnson! ¿Está bien? ¡Johnson! Un trabajo excelente, Inquisidor. Los jerarcas estarán complacidos. El ícono es mi responsabilidad. Era tu responsabilidad. Ahora es mía. Te espera un sangriento final como al resto de tu raza de incompetentes. Y yo, Tartarus, cabecilla de los Brons, seré el que te lo proporcione. Cuando los profetas se enteren de esto, exigirán su cabeza. Cuando se enteren. Imbécil. Ellos me lo han ordenado.
es eso? Yo soy un monumento a todos sus pecados. Relájate. Yo no enojaría a esa cosa. Demon. Este es Máquina y Nervio. Y su mente ha terminado. Este es Carne y Fe. Y está más engañado. Máteme o libéreme, parásito. Pero no me haga perder el tiempo con charlas. Hay mucha charla. Y yo he escuchado. A través de roca y metal y tiempo. Ahora hablaré. Y ustedes escucharán. Saludos. Soy 2401, Penitent Dungeon. Soy el monitor de la instalación 05. Y yo soy el profeta del pesar. Sumo consejero. ¡Jerarca del Covenant! ¿Un reivindicador? ¿Aquí? Por fin. Tenemos mucho que hacer. Si queremos controlar el brote, tenemos que activar esta instalación. ¿Qué? ¿Desde dónde está? ¡No se puede hacer nada hasta que termine mi sermón! Eso no es cierto. Esta instalación tiene un historial de éxitos consistente en 1.2 trillones de simulaciones y uno real. Está lista para abrir fuego en cuanto se dé la orden. Entre todo lo que dejaron atrás nuestros señores, no hay nada más inútil que los oráculos. ¡No saben nada del gran viaje! Y tú no sabes nada de contención. Has demostrado un desprecio absoluto hasta por los protocolos más básicos. La contención de este... y el gran viaje del otro son lo mismo. Tus profetas te han prometido libertad de una existencia condenada. Pero en este anillo no encontrarás la salvación. Aquellos que construyeron este lugar sabían bien lo que hacían. No confundas sus intenciones, o todos morirán, como ya ocurriera antes. Eso es cierto. Halo es un arma. Tus profetas están cometiendo un gran error. Su ignorancia ha destruido uno de los anillos sagrados, Demon. No dañará otro. No vas a oír la verdad. Entonces debo mostrártela. Todavía hay tiempo antes de que la llave gire. Pero antes hay que encontrarla. Tú buscarás en un lugar probable, y tú buscarás en otro. El destino hizo enemigos de nosotros, pero este anillo nos hará hermanos. Estamos todos muy preocupados. La liberación del parásito ha sido imprevista, desafortunada, pero no hay que dejarse llevar por el pánico. Lo cierto es que este es un momento de regocijo, un momento que saboreará todo el Covenant, porque el ícono sagrado ha sido encontrado. Con él nuestra senda está despejada, nuestra entrada en el divino más allá garantizada. El gran viaje es inminente, y nada, ni siquiera los Flood podrán evitarlo. ¡Maten al Demon! Divídanos, uno en cada Phantom. Las esperanzas de todo el Covenant descansan sobre tus hombros. Mi fe es fuerte. No fallaré. ¡Ah!
déjenlo. El gran viaje no espera a nadie, hermano. Ni siquiera a ti. Los anillos, Inquisidor, los consejeros, están... muertos. Han sido los Brutes. Bestias desleales y malignas. Los profetas fueron necios al confiar en ellos. Colega, ¿a dónde va? A la tierra, a terminar lo que empezamos. Y esta vez no quedará ninguno de ustedes. Esa estructura del centro de la ciudad es una nave Forerunner. Y Verdad va directo hacia ella. Si lleva la flota del Covenant a la tierra, no tendrá ninguna posibilidad. Tienes que detenerlo. Ese Brute tiene el índice. Y a Miranda y a Johnson. Puede activar el anillo. Si lo hace, detonaré el reactor de Lina Amberclad, como hicimos con el Otom. La explosión destruirá la ciudad y el anillo. No es un plan muy original, pero sabemos que funciona. No, no quiero arriesgarme con una detonación a distancia. Debo quedarme aquí. Jefe, cuando llegues a la Tierra, buena suerte. Cuando acabe con Verdad. No hagas promesas a una chica, si sabes que no podrás cumplirlas. ¿Qué es ese lugar? De los consejeros debían ver la consagración del ícono, el comienzo del gran viaje. Todavía hay tiempo para entrar en la llave. Tengo que entrar. Suba pues, Inquisidor. Sé una forma de atravesar esas puertas. Escucha, no te gusto. Y ten muy claro que tú a mí tampoco. Pero si no hacemos algo, el Pelos de Escobeta va a activar el anillo. Y todos moriremos. Tartarus se ha encerrado en la sala de control. Bueno, resulta que tengo una llave. ¡Vamos, consigue un Banshee y dame algo de cobertura! Sabrá que vamos. Ven, humano. Es sencillo. Recoge el ícono con tus manos. Y haz lo que se te ha dicho. Por favor, con cuidado, este reivindicador es delicado. Una palabra más, oráculo, y te arrancaré el ojo. Que no es nada si lo comparamos con lo que te haré a ti. Tartarus, alto.
¡Es imposible! Deje el ícono. ¿Dejarlo? ¿Y desobedecer a los jerarcas? Hay cosas acerca de Halo que ni siquiera los jerarcas comprenden. Cuidado, Inquisidor. Lo que dices es herejía. ¿Ah, sí? Oráculo, ¿cuál es el propósito de Halo? En conjunto. ¡Ni una palabra más! Por favor. Mejor no toques nada. ¿Por qué quieres que tu cerebro siga en tu cabeza? Diles a esos chicos que se queden quietos. Adelante, haz lo que te toca. Los anillos sagrados, ¿qué son? Son armas de último recurso construidas por los Forerunners para eliminar a posibles huéspedes Flood, haciendo a los parásitos inofensivos. ¿Y esos que hicieron los anillos? ¿Qué les pasó a los Forerunners? Después de agotar todas las posibilidades estratégicas, mis creadores activaron los anillos. Ellos, junto con toda la vida consciente a 3 radios del Centro Galáctico, murieron, tal y como estaba previsto. ¿Quieres ver los datos relacionados? Tartarus, los profetas nos han traicionado. ¡No, Inquisidor! El gran viaje ha comenzado. Y los Brutes Novos Elites serán la escolta de los profetas. ¿Qué es eso? ¿Una baliza? ¿Qué está haciendo? Se comunica a velocidades superiores a la de la luz con una frecuencia de... ¿Comunicándose con qué? Con el resto de las instalaciones. Enséñamelo. Protocolo de emergencia. En caso de desactivación inesperada, todo el sistema pasará a modo espera. Las plataformas restantes están preparadas para su activación remota. ¿Activación remota? ¿Desde aquí? No digamos tonterías. Mira, campanita, no me obligues a... ¿Y entonces de dónde? ¿A dónde hay que ir para activar los demás anillos? Pues al arca, por supuesto. ¿Y dónde, oráculo, está eso? Tenemos un contacto nuevo. Clasificación desconocida. No es de los nuestros. Acaben con él. Aquí Spartan 117. ¿Me recibe alguien? Cambio. Aíslen esa señal. Jefe maestro, ¿le importa decirme qué hace en esa nave? Señor, estoy terminando esta lucha. Es para ti, Spartan Locke. No entiendo la pregunta. 117, el jefe maestro. ¿No es tu amigo o es tu enemigo? Desertó y la UNSC quiere que regrese.
Voy a traerlo a casa. Admiro tu sentido del deber, Spartan. Pero si abandonó el redil, será por algo. No lo dudo, Inquisidor.